Oh, sí, papá. ¿Qué tal mis amantes de la velocidad? Espero se encuentren bastante bien. La temporada actual de Disney Speed Store está ya por llegar a su final. Y antes de que esto suceda, hay muchas cosas que tenemos que tomar en consideración. Y una de ellas, básicamente una de las más relevantes, por supuesto, viene siendo este cambio con el tema de las monedas. El sistema de monedas está por cambiar y actualmente recordemos que utilizan diversos ítems que vamos consiguiendo durante las carreras para ir mejorando a nuestro personaje. Personajes específicos necesitan ítems específicos. Primero están los ítems de clase como acróbata, velocista, por supuesto los peleones y los defensores. Y luego están los ítems exclusivos de la colección y posteriormente ítems exclusivos del personaje. Conseguir cada uno de estos conlleva una cierta dificultad dentro del juego. Por lo cual, los chicos de Game Loft han decidido unificar todo esto en lo que ellos llaman fichas de mejora. Sin duda alguna, creo que es un cambio a favor. Y muchas personas actualmente simplemente tienen la duda de cuántas fichas de mejora van a darme por cada uno de los ítems. Bueno, es lógico. Por supuesto, los ítems que sean más comunes van a dar una ficha y otros que tengan una rareza superior van a dar muchas más. Para más información sobre esto, apenas inician el juego les sale esta pantalla de carga y cuando clican en Vamos, van a ir a la página de Game Loft donde pueden leer más a detalle todo esto. Pero para temas de este video, vamos a seguir profundizando un poco más en todos los demás aspectos que tenemos que tener en consideración antes de que acabe la actual temporada. Recordemos que las monedas amarillas, las monedas de oro, como prefieran llamarle, van a desaparecer, por lo cual necesitan gastarla, consumirlas antes de que se acabe la temporada. Actualmente recordemos que nos queda realmente muy poco tiempo para que se acabe la actual temporada. De hecho, como pueden ver, nos queda 11 días, básicamente un poco más de una semana. Por lo cual, tenemos que ir utilizando estas pequeñas monedas dentro de la tienda. La forma de utilizarla va variando dependiendo de los lados que ustedes consideren más adecuado. Yo les recomiendo mucho que compren ítems acá. Anteriormente me refería principalmente a lo que eran las piezas para mejorar a los personajes. Sin embargo, ahora con este pequeño cambio que viene habiendo, tampoco es que sea mala idea comprarlas, porque evidentemente nos vienen bien, ya que las van a cambiar a al nuevo sistema de moneda. Sin embargo, también hay que considerar que hay otras cosas donde se pueden gastar de manera excelente estas monedas. Y por supuesto, hacemos referencia a lo que viene siendo los banners, el banner de la caja multiversal, donde podemos, por supuesto, ir consiguiendo personajes o fragmentos de los personajes que nos vienen bastante bien para lo que son mejorar los personajes que tenemos actualmente en juego. Esta caja de acá, la caja universal, es donde les recomendaría que gastaran sus monedas de oro. Recordemos que por 10 monedas, 10.000 monedas, disculpen, vamos a estar teniendo una multi de 3 lanzamientos, lo cual viene bastante bien. Por otro lado, tenemos nuevos cambios, por supuesto, las fichas moradas. Deben utilizarla antes de que se acabe lo que viene siendo la actual temporada. Sinceramente es lo mejor que pueden llegar a hacer. Recordemos que sin duda alguna estas monedas van a desaparecer también, igual que las amarillas. Así que no vale la pena que las tengan conservadas. Yo tengo actualmente 41 y voy a estar lanzando en un video una multi de estas monedas para que vean qué es lo que puede llegar a salir. Eso ya lo hicimos en la temporada anterior. Por otro lado, recordemos que el nivel del ranking multijugador se reinicia, por lo cual los personajes van a ir bajando de categoría, entre 3 categorías aproximadamente. Sin embargo, los premios, lamentablemente las recompensas, no se pueden volver a adquirir. Sí es cierto que por allí hay rumores de que tienen pensado cambiar un poco este tema del sistema, sin embargo aún no tenemos información confirmada con respecto a esto. Por lo cual, si han mejorado un personaje y están muy cerca de llegar a lo que viene siendo una categoría superior, háganlo, aprovechen estos 11 días que quedan para que terminen de reclamar todas las recompensas y no tengan que volver hacia atrás en lo que viene siendo la clasificación. Porque cuando suban no les van a dar nada hasta que lleguen al nuevo ranking. Entonces, muy importante que aprovechen este tiempo para terminar de subir los personajes que ya tienen un nivel de ranking multijugador bastante elevado para que sigan obteniendo sus recompensas. Actualmente el tour de temporada nos queda como también lo mismo, 11 días para completarlo, así que si no han hecho todas las misiones o no han reclamado todas las cajas, pues es buen momento para hacerlo. Les recuerdo que el tema de las cajas es bastante sencillo, son las cajas que tenemos por aquí. Tenemos que venir y avanzar rápidamente, completar todas estas misiones para reclamar estas pequeñas recompensas que siempre caen bastante bien. Y por supuesto, ya por acá para lo que viene siendo desde el capítulo 1 hasta el 8, al final recordemos que tenemos estas cajas diarias que todos los días podemos jugar
hasta completar los 10 objetos que dan de recompensa. Entonces no dejen de hacerlo. De igual manera, estando ya por acá, los eventos que se encuentran actualmente, los eventos limitados, evidentemente también van a terminar dependiendo cuál sea el evento que ustedes estén jugando. Y por lo cual, por motivo por el cual les recomiendo también que vayan completando todos los eventos que sean posibles. Actualmente tenemos el evento del padre de Ariel, del rey Tritón, que si no lo han completado, este es buen momento para hacerlo. Igualmente el evento de la bruja del mar Úrsula. Completen todas las misiones que les sea posible. Hay, por supuesto, ciertos personajes que les piden tener en ciertos niveles que les va a dificultar hacerlo. Sin embargo, vale la pena el esfuerzo. Ya para concluir, está más que confirmado que Sugar Crush va, viene siendo la temporada que viene, la de Ralph el Demoledor. Ya está, ya tenemos la filtración de todos los personajes que van a estar viniendo y sin duda alguna están bastante interesantes. Aún no nos han confirmado la clase de los corredores. Sin embargo, es evidente que Ralph será de la clase ataque, al igual que la soldado. Eso es lo que intuyo. El Penélope debe ser de la clase veloz. Va a ser bastante interesante ver cómo utilizan o cómo colocan el tema del glyph para ella. Me imagino que viene siendo algo muy similar a lo que utiliza Randall o quizás Mike Wazowski para adelantarse un poco. ¿Qué piensan ustedes sobre ello? Los estaré leyendo. Y por otro, tenemos a Félix, el constructor, que viene siendo, por intuición, debe ser un personaje de la clase defensor, ya que no tiene espacio para otra clase más. Y finalmente, el rey vendría siendo de la clase acróbata. ¿Qué piensan ustedes sobre esta información, sobre esta teoría? Los estaré leyendo en la caja de comentarios. Como siempre, muchas gracias por su increíble apoyo y nos estamos viendo en un siguiente video. Hasta luego, cracks.